tell him he doesn't understand that people like us that's growing up watching such a legend like him, it's like royalty considering it to be able to meet him, you know? Ay, niño. Siéntate acá. Ay, niño. Sin miedo. La UFC le sabe mucho. Sí, porque tú esperas que coge la mano. Cuando el tipo va aquí, mete la mano. Dale. De los dos lados. Ahora la mano aquí. Ahí está. Y sube de arriba ahora. Eso, ¿verdad? Porque usted está pegando arriba. Olvídate de arriba, pega abajo. Siempre, la abajo. Olvídate de arriba. Después tú mismo le vas a pegar arriba. Porque cuando tú tocas aquí, ya tú sabes que tienes que tocar arriba. Ahí, sí. Fácil. Cállate. Está bien. Okay, aquí estamos con el campeón Roberto Duran, uno de los mejores peleadores en el mundo. La pregunta es, ¿qué lo motivó a ser un boxeador? La pobreza. Era muy pobre. Eso es lo que me motivó a ser boxeador, dile. Y ahora en día, ¿qué de los grandes boxeadores de la historia, qué piensa de los boxeadores que están ahorita? Bueno, que lastimosamente no están en mi época. En mi época había plata, no tanto como hay ahora. En mi época había buenos boxeadores y había poquita plata. Ahora hay regulares boxeadores y hay demasiada plata hoy en día, ¿tú me entiendes? Y eso es lo que más... Ojalá hubiera nacido yo en esta época. Me hubiera dado gusto haciendo plata hoy en día con estos boxeadores que yo los he visto ya pelear. Otra pregunta de Carlos Felipe. Yo también soy peleador de boxeo, pero con el tiempo quiero pelear MMA. A mí me gustaría saber de usted, Vitor y Roberto, ¿qué piensa usted de eso? Bueno, no lo veo mal. Si te metes a boxear, tienes que cogerlo en serio. No nada de andar en la droga, las malas compañías, ni nada de esas cosas. Dedícate a lo que te gusta. Si te gusta el boxeo, dedícate al boxeo y cógelo en serio porque el boxeo no es relajo, ¿me entiendes? Y eso es lo más importante que te puedo decir ahora. Ahora, si no puedes llegar a ser boxeador o a ser alguien en la vida, sigue estudiando, porque mañana puedes ser alguien estudiando. Puedes ser un hombre preparado en el futuro. Y la última pregunta, ¿qué piensa usted de la generación de boxeadores que hay ahorita en el talento? No lo veo mal, porque el mundo está dando vuelta. El mundo da vuelta y los boxeadores... Los viejos pues ya todos se fueron y vinieron boxeadores nuevos. Y no lo veo mal, lo veo bien. Lo único que, lastimosamente, pues digo lastimosamente, que ya no están los boxeadores que estaban antes, porque pudieran ayudar mucho más a la juventud hoy en día. Y lo único que le digo a la juventud, que cojan esto en serio, porque esto no es relajo. Gracias. Muchísimas gracias. Estuvimos aquí con el campeón Roberto Durán, uno de los mejores en la historia del boxeo. My friend is a black man, Cuba. He said to me, and he said, Duran, you know the word English? Only two questions. Money and woman. Yeah, okay, perfect. Okay? What are you?